Imágenes en directo entonces. 15 de agosto de 2022. La Mutual de las Comunidades. 121 años 20 aniversario de historia religiosa y popular. La entidad financiera aquí en 121 General Deza. Años de alegrías compartidas. Agradecemos inmensamente a Fundación Educando, al Instituto Técnico Adrián P. Urquía, al Instituto Privado Adrián P. Urquía, nivel inicial y primario, al Instituto Amanecer, al Instituto 25 de Mayo, al Honorable Consejo Deliberante, al Centro Educativo Dr. René Favaloro, a la Escuela Martín Güemes, al Consejo de Administración y Personal de Cooperativa Eléctrica de General Dehesa y a todas aquellas otras personas que tienen la intención de saludar en este momento y por uno u otro motivo no han podido hacerlo. Agradecemos la presencia de las siguientes autoridades que nos acompañan: el señor Intendente Municipal, abogado Franco Morra, el senador nacional Marcos Carazo, el cura párroco Ignacio Amaya, el senador mandato cumplido contador Roberto Urquía, el presidente del Consejo Deliberante contador Gabriel Pesco, miembros del Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas Municipal, miembros del Departamento Ejecutivo, comisario Distrito General de ESA Luciano Audero, presidente de la Comisión Directiva de Mutual de las Comunidades, Guillermo Giraudo, y demás miembros que la conforman. La gerente general de Mutual de las Comunidades, señora Romina Dagatti. El señor gerente de Mutual de las Comunidades, general de ESA, contador Marco Antuña, y personal administrativo. También el presidente de los festejos patronales, señor Carlos Arregues, e integrantes de la comisión organizadora, señora Gabriela Bacciari, Adriana Batistela, Belén Salera, Marisabel Vilocio, José Palacios, Martín Crivello, Analía Delgado. Agradecemos la presencia de la Reina Provincial de las Colectividades y su primera princesa. Les brindamos un fuerte aplauso también que nos están acompañando. Primera y segunda princesa. Muchas gracias. Docentes, presidentes de instituciones intermedias, eclesiásticas, policiales, público en general y medios de comunicación que hoy son más que nunca. Además, estamos saliendo por streaming, por lo tanto, está siendo reflejado todo lo que aquí estamos viviendo. Hoy nuestra bandera orgullosamente flamea sobre la ciudad, ya que a tempranas horas de esta especial jornada ha sido izada por las autoridades locales. A continuación, el señor Carlos Arregues. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a invitar a continuación para que ofrezca la palabra al presidente de la Comisión de los Festejos Patronales de General Dehesa. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carlos. Muy buenos días a todos. Señor Intendente Municipal, abogado Franco Morra, señor Presidente del Consejo Deliberante, contador Gabriel Pesco y demás concejales presentes, señores miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, señores miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, señor Gerente de Mutual de las Comunidades, contador Marcos Antuña, señor Presidente del Consejo de Administración, contador Guillermo Giraudo, señor cura párroco Ignacio Amaya, intendentes de las localidades vecinas que hoy nos acompañan, demás autoridades presentes, medios masivos de comunicación, señoras y señores. En nombre de la Comisión de Festejos Patronales que tengo el honor de presidir, le doy la más cálida bienvenida a esta nueva edición de esta fiesta que desde hace tantos años nos une y nos reúne a todos los vecinos para honrar a la patrona y por su intersección dar las gracias al Señor por bendecirnos con el trabajo y la familia.
¿Podemos tratar de imaginar todos juntos cómo habrá sido esa mañana de 1901? ¿Habrá sido fría? ¿Habrá alumbrado el sol? ¿La habrá peinado el viento de agosto? ¿Cuántos serían los parroquianos que daban los primeros pasos acompañando a la patrona? ¿Alguno habrá siquiera imaginado que 121 años después continuaríamos caminando esta misma huella para dar las gracias por el pan y la salud? Hoy, al agradecer por el trabajo, lo vamos a hacer de manera especial por esta institución que veía la luz hace 20 años, la Mutual de las Comunidades, y que desde entonces acompaña el progreso de nuestra ciudad. Ahora, somos conscientes que al caminar esta senda seguimos marcando rumbo para quienes nos seguirán. ¿Podemos imaginar cómo serán los peregrinos del futuro? En este mundo tan cambiante que nos toca vivir, no podemos saberlo, pero sí estamos seguros cómo nuestros hijos y nietos recorrerán este camino año tras año, con las manos unidas, con la fe intacta, dando las gracias y pidiendo bendiciones como hacemos hoy, como hicieron nuestros padres en el alma, a quienes los comenzaron y a quienes los continuarán cuando nuestros pasos cansados se retiren a un lado del camino con la satisfacción del deber cumplido. Con profunda alegría, en nombre de la comisión que me acompaña, dejamos oficialmente en marcha los festejos patronales 2022. Muchísimas gracias. Oficial a los festejos patronales de General Deza, de la mano del presidente de la comisión de festejos patronales, Carlos Arregues. Estamos en vivo y en directo desde la Mutual de las Comunidades. En cualquier momento se viene. Señoras y señores, de esta manera hemos comenzado a desandar lo que hoy nos convoca: la apertura de los festejos patronales de General Dehesa. Seguidamente daremos inicio a la celebración del vigésimo aniversario de Mutual de las Comunidades. Bueno, damos vuelta a la hoja y comenzamos con otra historia para contar, otra historia para narrar. Algunos habrán estado hace tantos años allí enfrente disfrutando y después haciendo crecer, después Alcira Gijena, después Arroyo Cabral. Ese fue el orden, ¿no? Arroyo Cabral, Alcira Gijena, General Cabrera y Alcira Gijena. En Alcira Gijena había un día así también, complicado para el inicio. Muchas gracias a todos por haber formado parte de este crecimiento de la Mutual. Muy buenos días, renovados. Gracias por decir que sí a esta propuesta, por compartir en un día tan especial para General Dehesa, nuestra querida ciudad, el aniversario número 20 de Mutual de las Comunidades. En 1934 se constituyó en Buenos Aires la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos. En 1800